Bien, buenos días, compañeras y compañeros. ¿Pueden escucharme bien y ver mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, Oxy. Ya, gracias. Bien. Les escucho bajito, ahora sí. Bien, continuando el ejemplo que lo hemos dejado ayer pendiente de terminarlo, ¿no? Recordemos rápidamente a ver de qué se trataba. Nos pedían determinar, o mejor dicho, diseñar la columna de 2.75 de altura con los siguientes materiales, ¿no? Además, nos decían que llegaban a esta o cargas características de 2.000 y 1.000 kilogramos, 1.000 kilonewtons, disculpen. Variable y permanente respectivamente, ¿no? Entonces, primeramente, como ya sabemos, procedemos a calcular los materiales, pero aquí vamos a hacer un recordatorio, ¿no? El acero, si bien se puede, su deformación de fluencia alcanza los 2.13 por mil, el hormigón es quien lo impide. Sabemos bien que ambos materiales deben deformarse solidariamente, deben trabajar solidariamente en todo caso. Por ese motivo que decimos, la deformación del acero, pues, de fluencia en todo caso sería, pues, 2 por 1000. Como el hormigón, ¿no? El hormigón sabemos que a compresión simple es 2 por 1000, por ese motivo, ¿no? Y podemos calcular entonces un nuevo acero de diseño, pero ya esto de compresión, ¿no? De 400 megapascales. Bien, en la parte de cargas, como habíamos dicho, teníamos características, lo convertimos de diseño con los coeficientes de seguridad respectivos para este tipo de condición de control normal, en este caso, obteniendo 4.700. Bien, hacemos un previo análisis del análisis de la excentricidad mínima, ¿no? Habíamos dicho que tenemos dos criterios. Uno que es usando la excentricidad mínima. Podemos adoptar, como les decía, tenemos que adoptar en todo caso el mayor de estas dos condiciones, h sobre 20 y 2 centímetros. Podemos partir con 2 centímetros, pero hemos dicho en la siguiente hoja que no vamos a usar este criterio, porque si usamos este, pues ya estaríamos en un caso de compresión compuesta, porque va a haber un flector, ¿no? Porque este brazo va a haber un brazo de palanca de 2 centímetros. Entonces, para ello, el segundo criterio, pues nos decía que podemos mayorar un poco más. Podemos usar un coeficiente de mayoración por excentricidad mínima, se le llama gamma sub n, en el que esto se hace para no usar la excentricidad mínima, ¿no? El criterio 1. Entonces, para secciones rectangulares tenemos lo siguiente. Como no conocemos las dimensiones de nuestra sección, pues vamos a adoptar con 1.15, adoptar 1.15, mejor dicho. Entonces, ahí está, los 1.15. Entonces, la solicitación con la que tendríamos que trabajar no sería los 4.700, sino 1 por 1.15, ¿no? Dándonos un valor de 5.405. Ahí acaba la etapa de cargas. Vamos al punto 3 de las solicitaciones. Lo que está con verde refleja, pues, el peso propio de la columna. Y ahí está, ¿no? Este mismo valor se puede evidenciar aquí. Como ya es de diseño, pues, por desde ahí sale el gamma sub g. El volumen de la columna va a ser por altura de la columna, por la altura misma, multiplicado el peso unitario como carga puntual, y ahí está, ¿no? Sabemos bien que no se conoce las dimensiones de la misma sección o de la columna, pues vamos a asumir entonces un 5% de la carga NU, ¿no? La N última, ¿sí? Entonces, dándonos así una normal máxima de diseño, más el 5%, pues un total de 5.675.25. Ah, entonces con esa carga tengo que venir recién al diseño. Mucho cuidado ahí, ¿no? Si bien parecía que era este, el de diseño, pero no había sido tan así. Había que considerar excentricidad mínima. Ahí está, hemos subido este valor y por producto del peso propio sube este valor. Bien. Permítanme un momento, ¿ya? Bien, para el diseño.
Ahí vámonos a nuestros apuntes. Aquí está. Vamos a capturar esto. Ya. Quiero que noten algo. El 10%, por eso es que aquí 0,10 y aquí 0,90, el 10% de esa solicitación del ND que va a actuar en la columna lo va a absorber el acero y el restante 90% el hormigón. Por eso es que aquí es un S de steel, aquí un C de concrete, de hormigón, ¿no? En este caso, nosotros tenemos que calcular el acero, ¿ya? Primero hacemos eso, un previo recorte. Volvemos a la pizarra y pegamos ahí. Vamos a ampliar un poco más para que se note. Ahí está. Entonces, pues reemplacemos ahora los datos que hemos obtenido. El AS o el acero mínimo es igual a un 10% de esa carga máxima, ¿no? 0,10 por ND. Cuidado, el ND lo estén poniendo el de aquí atrás. No. Es este el N máximo, ¿no? Que hemos dicho que ya entra para el diseño. Entonces, reemplacemos datos, ¿no? 5,675. 0,25 kilonewtons y abajo dividido sobre la tensión o el límite de fluencia, pero para compresión, por eso es que hay una coma C. Volvemos atrás y leemos eso, ¿no? Aquí está. Entonces serían no 426, sino 400 megapascales. Entonces reemplazamos eso. Como megapascales, bueno, a ver un ratito, kilonewtons esto, ¿no? Como megapascales no me sirve. Yo le voy a poner en kilonewton sobre centímetro cuadrado. Para ello es únicamente dividir entre 10 este valor de megapascales. Y al dividir entre 10 obtenemos 40, ¿no? Vemos que se simplifican los kilonewtons y cuánto les sale en centímetros cuadrados, ¿me dicen? Catorce punto diecinueve. Ok, 14,19 centímetros cuadrados. Esa es la cantidad de acero que tenemos que... A ver, un ratito. Disponer en nuestra columna para que soporte esa solicitación, ¿no? Bien, el siguiente punto es, vamos a disponer a ver, haremos esto. No vamos a usar tablas, sino vamos a hacer esto, ¿sí? El número de fierros, ¿cómo se calculaba? Se deben acordar bien. Si no tenemos tablas, esto hay que acordarse, es muy importante, ¿no? O hacen una regla de tres simple también, van a llegar a lo mismo. Pero directamente, ¿no? 14,19 centímetros cuadrados, el que acaban de dictarme, dividido entre pi 400 por, aquí con rojo, por el diámetro de la armadura que quiero poner, centímetros al cuadrado en este caso, ¿no? O mejor dicho, en milímetros tiene que estar esto. Por esto, por el pi 400, por ese motivo, ¿no? Entonces aquí se los puedo especificar, esto tiene que estar en milímetros. Entonces vamos a decir, como son columnas, decir que fierros de 16, a ver qué tal nos sale, cuántas armaduras nos sale, o Oh, cuántos sí. fierros, ¿no? No, ¿sí? Disculpe la consulta, ¿estará grabando? Sí, estamos grabando. Ya saben, gracias. Pero usted es necesario, ¿no? Está atendiendo. Ya. ¿Dónde me quedé? Ah, bueno, ¿cuánto le sale este cálculo? ¿Hay alguien más que quiere ingresar mientras acepto? 706. 7,06 centímetros, no, en este caso no es centímetros. Barras le podemos poner o fierros, ¿no? Fierros lo ponemos. Bien, a ver, permítanme hacer algo más. Vamos a verificar eso. Ahí está. ¿Dónde lo hemos cargado? En el capítulo de revisar, ¿no? Revisaremos, pues. Buscamos 7, ¿cuánto era? 14,19, ¿no? A ver, ¿dónde obtenemos 14,19 con fierros de 16? Aquí, ¿no? Perdón, perdón, 14,19. Tendría que ser 8 fierros de 16 porque estamos por encima de esos 14,19, pero habíamos dicho que si estamos en el rango del porcentaje variacional de la armadura que voy a disponer y la armadura calculada, de un más menos 2%. ¿Sí?
Y podemos evidenciar que 14.07 está pues dentro de ese rango, ¿no? Porque nosotros necesitamos 14.19. A ver, ¿me lo calculan? Vamos a ver sobre qué porcentaje estamos. ¿Cuánto le sale esto, pero multiplicado por 100? Así. 0,85 usted. ¿Sí? No creo. 14.19 menos 14.07, todo eso entre 14.19 y luego multiplicamos todo eso por 100. 0.85 igual meta. ¿Sí? A ver qué pasó. Sí, se lo revisa. A ver, Lorena, ¿cómo Sí, lo pero hacemos? es 0,85%. Sí, habría un 15 todo en todo caso, ¿no? No, sí, 0,85%, no es ni 1%. En porcentaje me dicen, pucha, no, ya me estaban Sí, asustando y pensé que el lo calculaba porcentaje. mal. Ya no supe el porcentaje. 0.85%, así. Sí. Eso es, ¿no? Muy bien. Entonces es pues menor que 2%, ya me estaban asustando, pensé que ahí lo introducí mal o no sé. 85, 0.85 es menor que 2 o es más, estamos en el rango, entonces podemos poner 7 fieros, no 8, estaríamos bien, ¿no? Estaríamos bien. Entonces, hay algo aquí que les quiero mencionar, miren, lo hemos verificado con esta tablita, ¿no? Vámonos de nuevo a la pizarra y decimos lo siguiente, si bien son 7.06 fierros, yo voy a poner no 7, sino 8. Pero, ¿por qué? Ahí va a surgir esa pregunta. Y aquí está la respuesta. Aquí la simetría es muy, muy, muy importante en compresión, en elementos sometidos a compresión. Entonces decimos que vamos a usar, usaremos o usar, nomás podemos poner, 8 fierros de 16. ¿Qué área les da eso? 16.08, ¿no? Lo que tenemos que comparar es esto, que este valor sea mayor a este, ¿no? Estamos por encima. Si bien solo le damos 7, estamos poniendo 8 por simetría. A lo que me refiero es lo siguiente, miren. Si tenemos esta sección de columna, pues tendré que hacer eso, ¿no? A ver, otra vez. 8 fierros, dice, ¿no? Entonces, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfectamente simétrico. Y todos del mismo diámetro, ¿no? Entonces, pues ese es el motivo, ¿ya? El siguiente punto es, ¿hay una pregunta o no sé? A ver, vamos a ver. Sí, pues, por mi cerro viene igual la ñaucha. Vivo en el alto, ¿sabías? Les he dicho, pero no. Luego, ¿qué sigue? ahora vamos a proceder a calcular. Ya tenemos el acero, perfecto. Ahora, dependiente más de sus mensajes, creo. Ya. Volvamos a nuestros apuntes y vamos a trabajar ahora con este. Si bien sabemos que esos 8 fierros de 16 van a absorber el 10% y el restante 90 va a absorberlo la sección misma de hormigón, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer ahora. Vamos a desactivar los mensajes, me estoy distrayendo. Unas chitas con café. Ya. Reemplacemos datos, ¿no? Ahora, de nuevamente. ¿Cómo sería? A ver, el área de concreto o de hormigón mínimo que necesitamos es 0.90 multiplicado por el ND. Otra vez, cuidado que ustedes usen este ND. No, no, hemos dicho que se va a cambiar por la extensión mínima, por el peso propio, a 5.675.25. Unidades, importante, ¿no? 25 kilonewtons. Todo eso dividido entre la resistencia de diseño del hormigón. Volvamos atrás y aquí está ese valor. 17.33 megapascales. Pero en megapascales, no, ¿no? 1 punto, así sería, ¿no? 73 kilonewton centímetro cuadrado. Vemos que se simplifican. Entonces, el área de hormigón que necesito mínimamente es, ayúdenme. 2947.33 oxi. Allá, gracias. Punto 33
centímetros al cuadrado. Ahí está. Bien, ahora pues necesitamos esa área. Vamos a partir de lo siguiente. Vamos a decir, vamos a, mejor dicho, determinar qué secciones deberíamos disponer para que soporte esa solicitación, ¿no? Vamos a asumir, y de nuevo aquí esa nueva palabra, ¿no? La nueva, no es ni esta nueva. Una palabra que siempre lo tienen que usar. Vamos a asumir una sección cuadrada. Para el predimensionamiento es bien importante eso, ¿no? Vamos a asumir eso. ¿Qué significa? Significa pues que esto va a valer A o puede ser B, como quieran. Yo le voy a llamar A y este también va a ser A. ¿Sí? Entonces vamos a decir eso. A y A. ¿Cómo podemos calcular el área de esta columna? O sí, de esta columna o de esa sección, multiplicando la base por la altura, que sería A al cuadrado. A. Y este A al cuadrado, pues, había sido 2947.33. Si nosotros sacamos la raíz a ese valor, obtenemos el valor en centímetros mínimo de ese lado. ¿Cuánto sería? 54,29. Muy bien, necesitamos 54,29 centímetros mínimamente. Mínimo, no podemos estar por debajo, ¿no? Entonces nosotros vamos a decir, vamos a adoptar o como quieran verlo, una sección de 55 centímetros. Entonces nuestra sección ya está, ¿no? Va a ser de 55 por 55, en el que vamos a poner 8 fierros de 16 para que soporte esta solicitación de 5675.25. Así, ¿ya? Ahora toca hacer el punto de verificaciones. Miren, y lo vamos a hacer juntamente con ustedes. Pero ¿qué verificaciones van a ver? Porque vamos a ver verificaciones. A ver, hagamos eso. Sí, el gamma sub n, primero calcularemos. Ubican que era el... Nosotros hemos adoptado el 1.15. Vamos a verificar ahora, ¿no? Nos dice que es pues el mínimo de la sección, ¿no? En todo caso, como es el mismo, sería 55. Podemos hacer directamente. Haremos directamente. Y en centímetros. 55 menos, a ver, retornemos, más 6, perdonen. Y todo eso dividido entre 55. ¿Cuánto es esto? 1.11. Ya, 1.11. Aquí claramente indica, este valor que nosotros calculemos tiene que ser mayor o igual que 1.15. En este caso nos ha salido 1.11. No puedo trabajar con 11, con 1.11, sino con 1.15. ¿Qué significa? Que esto estaba bien. Repito, nos ha salido 1.11, pero como habíamos dicho, este 1.11, 1.11 tiene que ser... No puedo usar un gamma sub n menor que 1.15. En otras palabras, eso dice, si te sale menor que 1.15, vos ponle 1.15. En otras palabras, es eso lo que nos está diciendo esta inecuación. Entonces, pues, como nos sale 1.15, a nosotros nos dicen que tenemos que usar 1.11, perdón, 1.15. Entonces, eso está bien. No hay que volver a hacer otra vez esta parte, ¿no? En el caso de que nos hubiese salido 1.20, digamos, ahí sí, esto tendríamos que cambiar y todo cambiaría y volver a diseñar. Pero van a ver que no es tan... han visto que no es muy complicado, es sencillo, ¿no? El seguimiento para llegar a las armaduras. Entonces, esa primera verificación está bien, el gamma sub n, el coeficiente de mayoración. Ahora vamos a determinar el NU último calculado, que no es más que el N sub C más el N sub S, que significa lo que soporta el hormigón y lo que soporta el acero, ¿no? Los esfuerzos que soportan ambos. Entonces podemos poner, pero así, en un término más amigable, A sub C por el FCD. Más el N sub C sería igual a A sub S por el FYD. Pero en este caso, el de compresión. Entonces reemplacemos datos, a ver cómo nos sale. Tenemos todo. N sub C, perdón, vamos a reemplazar por esto, ¿no? Y A sub C, ¿cuánto sería? Es únicamente multiplicar los 55 por 55, ahí tengo centímetros al cuadrado, ¿sí? Por el FCD, y el FCD había sido, pues, 1.733 kilonewton centímetro cuadrado. A ver, se los voy a poner unidades, por ser el primer ejemplo.
¿Hay alguna pregunta mientras tanto o por qué era el sonidito? Sí. ¿Sí? La verificación es 1.11, no es mayor que 1.15. Ahí, ahí. Eso debería ser por, o es menor. Okay. Sí, a ver, otra vez explico. Como este valor nos ha salido, a ver, con rojito, este valorcito a nosotros nos ha salido pues 1.11. Ya. Lo que nos dice este gamma sub n es, ¿sabes? Tienes que adoptar el valor mayor de esta inecuación. Así, así en otras palabras, ¿no? Como 1.11 es menor, pues no puedo adoptar 1.11, sino 1.15. Pero ¿qué tal si esto no hubiese sido 1.11, sino 1.31? Ah, en este caso, sí hubiese usado 1.31, ya no 1.15. En todo caso, tengo que usar el mayor de ambos. A eso se refiere. Ah, ya está bien. Bien. Reemplacemos, sigamos. A ver, aquí hemos dicho que esto está 55 por 55, me va a dar centímetro al cuadrado. Vemos que se anulan y tenemos kilonewton. Hasta ahí, pues ya está este primer término, ¿no? Más el A sub S, y el A sub S son los 8 fierros de 16, que aquí habíamos puesto, eran 16.08, de ahí sale, ¿no? 16.08 centímetros al cuadrado. Y esto multiplicado por el FYD de compresión, que era 40 kilonewton sobre centímetro cuadrado. Vemos que se anulan y entonces el NU. No sé si decirle calculado. Che, a ver, ¿qué vamos a poner? El NU real, no, tampoco, ¿no? Bueno, le pondremos el NU calculado nomás. Ya con esta sección de 55 por 55 y con los 8 fierros de 16, ¿no? Entonces, ¿cuánto le sale? Ayúdenme, por favor. Y esto con verde es este segundo Cinco término, mil ¿no? ochocientos ochenta y cinco, 885. 5.885,53. 53 Sí. kilonewtons. Ya, muchas gracias. Coma cincuenta y Kilonewtons. tres. Ya, está muy bien. Gracias. Ese valor tengo que verificar con el que estoy diseñando. ¿Sí? Lo que resiste la sección. Esto lo voy a poner así en términos más amigables. Le voy a decir lo que resiste la sección. O la columna, como quieran verlo, ¿no? Yo le podemos poner la columna, ustedes pueden poner así. Tiene que ser mayor o igual en todo caso al N solicitado, ¿no? Y el N solicitado, ¿cuánto nos ha salido? 5.675. Ah, pues 5.800 es mayor, está por demás incluso y perfecto, ¿no? Nos quedamos con eso, por seguridad incluso. Entonces, eso se los voy a anotar bien. El NU calculado tiene que ser mayor, igual. Calculado mayor o en todo caso igual al n máximo. Y este n máximo es lo que se está solicitando, ¿no? Las solicitaciones en realidad. Lo que dice la sección tiene que ser mayor a la solicitación que le llega. Si no se cumple eso, hay que redimensionar. Entonces podemos poner cumple. Así es. ¿Ha quedado claro? Auxi, ¿por qué le pone el área de la sección ya seleccionada, que es de 8 por 16? De 8 fierros de 16, ¿no? Sí, por eso, como estamos disponiendo una sección de 55 por 55, por ese motivo, ¿no? Si no hubiese puesto pues 54,29, yo quiero conocer cuánto en verdad resiste mi sección con la sección que estoy disponiendo de 55 por 55 y los 8 fierros de 16. Con eso yo quiero saber cuánto en verdad resiste. Y pues había resistido 5.885, que es mayor al solicitado, que sería pues 5.675. A eso se refiere. Está bien. Sí. Sí. Disculpe, en compresión simple también hay condiciones de cuantía para verificar cuánto acero debería tener el hormigón. Sí, esta es la cuantía Bueno. mínima. Hemos hecho, miren, la cero mínimo. Sin esto no hubiésemos partido. Es la cuantía mínima que necesita la sección, un 10% de esa solicitación, ¿no? Ahí está. De ahí sale. En la. Solo, perdón, solo Sí, esa dime. cuantía sería, en Sí. tracción veíamos dos.
Sí, solo es esta cuantía nomás. Hay una cuantía más que es la cuantía máxima. A ver, lo podemos hacer también. O sea, ¿cuánto máximo puedo poner de acero, no? A ver, ¿o no era ese nomás? Ah, no, aquí hay uno más, disculpa. Hay uno más, hay uno más. Podemos hacer ese también, ¿no? Miren, es el 4 por 1000 del área del hormigón. A ver, haremos eso, reemplazaremos aquí mismo. Igual al 4 por 1000. En este caso es 55 por 55, ¿no? ¿Cuánto sería eso? Aquí creo que nos salía 14, no me acuerdo. A ver. Voy a buscar. Sí, 14, 19. 14. Ya, ¿aquí cuánto es? Doce coma uno. 12,1. Sí, también podíamos usar este, pero en general, en realidad hay que usar las dos cuantías mínimas, ¿no? Pero nosotros hemos elegido partir con este porque conocíamos el n sub d, ¿no? Eso. Hubiéramos usado este sí, pero como no conocíamos la sección, teníamos dos incógnitas. No conocemos el acero, tampoco conocemos la sección. Como que no nos conviene usar este. Este sí, no conocemos el acero, pero sí conocemos la solicitación que le llega. Este también es conocido. Ah, por eso es que hemos partido con ese y no con este. Entonces, ahorita lo que hay que hacer, la siguiente verificación es esto, ¿no? El segundo criterio por cuantía mínima es el 4 por 1000 del área de la columna que estoy disponiendo, o que sí, que dispongo, o que de dato me dan, ¿no? En todo caso, eso les sale 12,11, que es menor a los 14, entonces está por demás bien este valor. Así es. ¿Ha quedado claro? Sí, o sí. Y una consulta más. Dime, dime. ¿Tiene condiciones para estado de servicio? ¿Cuantía también? No, para estado de servicio no. No hay cuantías. ¿Solo en tracción igualmente? Solo en tracción. Está bien, Oxy. Sí, así es. Y también se puede calcular la cuantía máxima, como les decía, ¿no? Es únicamente reemplazar esto. A ver, haremos eso. ¿Les parece a modo de complementar a nuestro problemita? Así para que sea más completo todavía. Ahí hay una cuantía mínima más. Nos vamos a ver. ¿Dónde? En la siguiente hoja. Puedo poner cuantía mínima, ¿no? Voy a poner 2. Ustedes nomás van a entender por qué es 2. El 1 ya lo hemos usado, ¿no? La importancia de asistir a clases. Bien, a ver, reemplacemos datos rápidamente. Y ya esto ustedes ya me han ayudado, únicamente me tienen que dictar de nuevo, ¿no? A ese mínimo es igual al 4 por 1000. Por 55, por 55. 12,1 se le salía, ¿no? ¿O no? Supongo que sí, por eso no me responde. Ok. Cuantía máxima. Ya, gracias. Ahí tenemos una pequeña aclaración más, ¿no? Sobre la cuantía máxima. ¿Qué dice? Miren, vamos a hacer una pequeña lectura. Las cuantías muy altas suponen lugares difíciles de hormigonar, además de su mayor costo. Sí, no es poner por poner nomás, también tenemos que verificar estas cuantías, ¿no? Si nosotros ponemos un valor mayor a esta cuantía máxima, que se puede hacer, ¿no? No hay ningún problema. No estaríamos garantizando tanto la facilidad del hormigonado, así también incrementaríamos el costo de nuestra columna misma o de nuestro elemento que vayamos a diseñar. Por ese motivo vamos a poner eso aquí como una captura también. Ahí está. Entonces, ¿cuánto había sido pues la cuantía máxima? No tengo que pasarme de ese valor, si no va a ser difícil de hormigonar, ¿no? Eso es lo que nos dice. Es igual al FCD, vamos a poner ambos en megapascales, sí, si no me equivoco era 17,33 megapascales multiplicado por el área de la columna, que sería los 55 por 55. Eso me da centímetros al cuadrado. Todo eso lo tengo que dividir entre el F y D, pero de compresión. Habíamos dicho que era 400 megapascales. ¿Por qué he puesto en ambos en megapascales? Porque se pueden simplificar. Entonces, ¿cuánto sería el acero máximo que puedo poner? 131.06. 0,6 centímetros cuadrados. Muy bien.
A ver, con fieros de 20, ¿cuánto les da por una participación directamente? Ya sabemos cómo se hace, ¿no? Únicamente tienen que reemplazar aquí en vez de 16, 20. Y arriba en el numerador, ya no 14, 19, sino 131,06. De memoria hay que saber eso. Julio Rodrigo, dinos. 65, ¿nos pidió cuántos? Ah, Con fieros de 20. confío en 20. Ay, no, me he equivocado, perdón. Ya, cámbiale ese 20 nomás, ¿no? Ya va a estar bien. ¿Tienen clases de carreteras algunos de ustedes? Sí, ¿no? Supongo que sí, por eso no deben estar. ¿Qué más hay, pues, los días sábados? Carreteras nomás. Ya, como Julio no todavía no lo tiene, Milton. ¿Quisiera calcular la área del acero? No, ¿cuántos fieros de 20 entra? A A eso me refiero. 5. Ah, entonces podemos poner, ¿y qué área le te sale? 15,7. No, 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 con esto 131. A ver, ¿o quién ya lo tiene? ¿O lo hacemos conmigo? Creo que no es necesario, ¿no? 41,71. ¿Cómo, cómo? A ver, lo haremos conmigo. Me Voy a parece correcto. decir, no con 20, con 25, porque es una cuantía muy alta es. A ver. Entonces yo pongo aquí arriba el 131,06 y esto nunca va a cambiar, es pi 400 por el diámetro en milímetros. Como he dicho, 25 y esto lo tengo que elevar al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto nos sale esta operación? ¿Cuánto sería, Julio? 27 fierros, 26,70, pero Sería 27. 27 en realidad, ¿no? 27 fierros. Entonces, si yo voy a disponer este valor de cuantía, sería pues 27 fierros de 25. Uf, terrible, terrible, terrible. Es una manera de, simple, de verificar, ¿no? No está de más hacer. Lo correcto es esto, como les digo, ¿no? 8 fierros de 16, una sección de 55 por 55. Estas verificaciones que acabamos de hacer es demasiado importante. Créanme, es muy importante. A ver, a manera de hacer una pequeña complementación a nuestro problema, podemos verificar. A ver, alguien me dice por participación, esto igual, ¿qué porcentaje de. Si está bien este porcentaje del 5%, a ver, ya tienen estos datos, pueden calcular esto inmediatamente, porque la altura tienen, ¿no? ¿Cuánto era? 2,75. A ver, yo sí no lo voy a hacer. 1,5 sería por la base que es 55 por 55. Ah, no. Estoy malísimo con mis unidades. 0,55, ¿no? Al cuadrado. La altura en metros sería pues 2,75. Hasta ahí tengo un metro cúbico, ¿no? Le tengo que afectar por el peso unitario del hormigón, que serían los 25 kilonewton metro cúbico. Se anulan y me da únicamente en kilonewtons. ¿Cuánto sería eso? A ver. 20,8 kilonewtons. 20,8 kilonewtons. Muy bien. Ahora divídanmelo estos 20,8 entre 54 o 5.405. 20,8 entre 5.405. ¿Sí? Sí, me sale Me confundí. 31,20. A ver, vamos a cambiar entonces ya. 31,20, ¿no? Sí, auxiliar. Sí. Ya, muy bien. 31,20, ahora sí lo vamos a dividir entre 5.405. ¿Cuánto le sale? Por 100 eso, ¿no? Cero coma 6%. Ven, es que es muy, muy grande nuestra solicitación. Le llegan cargas. ¿Está bien los 0,6? ¿Lo pueden verificar? Sí, 0,58 sale Oxy. Ya está bien, 0,6%. Nosotros hemos dicho por seguridad y por ser más conservadores todavía con el diseño, un 5%. Entonces, si nosotros hacemos un paso atrás y recalculamos todo, esta sección de 55 por 55 va a estar pues genial. Puede que aquí el A nos salga ya no 54, sino 53, digamos, o 52 haciendo ese cambio.
que al final vamos a disponer esta sección porque es medible y se puede hacer en obra, ¿no? Por ese motivo. Entonces lo pueden verificar si gustan. Seguro que les va a salir 51 tal vez. O quizá 49, ¿no? Sería genial, entonces podemos poner 50. No, aunque tú, debe ser eso. 51 debe salir, no afecta tanto. Pero por ser conservadores hemos hecho un 5%. Ven, aquí nos ha salido un 0,6%. Estamos bien. Las columnas son un caso muy crítico. Van a tener mucho cuidado a la hora del diseño. Por su falla misma, ¿no? No nos da tiempo de reaccionar. Les ha debido de explicar eso en cátedra, ¿no? Porque son elementos que fallan frágilmente, no dúctil. Las vigas generalmente tienen una falla dúctil, pues nos da el tiempo necesario para hacer algunas patologías, incluso unos refuerzos, etc. En cambio, las columnas, ¿no? Una vez que falla, uf, colapso inmediato. ¿Sí? Eso, esa recomendación es muy importante también, ¿no? Bien. Habiendo concluido, no, pues nos falta hacer un esquema de armado más, ¿no? Eso más lo acabaremos. Y el tiempo nos apremia. Creo que el siguiente martes vamos a seguir con compresión simple. Bueno, vamos a recuperar otro sábado. Recuperar, digo, para hacer una clase extra un sábado más, al parecer. Bien, haremos pues ahora nuestro esquemita de armado. ¿Alguien está tomando hormigón 2 más aquí en la sala? Hormigón 2, digo, edificios con hormigón 2, así, al caso especial. ¿Cómo te digo? No, que se puede acondicionar eso. ¿Se puede, Oxy? Claro, si nunca has hecho caso especial, puedes hacer eso, ¿no? Condicionar hormigón 1. Siempre y cuando apruebes tus materias del anterior semestre, bueno, tengas un buen porcentaje de materias aprobadas, hasta donde sé. El Inge Muñoz es de mi Teauxi, no quiere. ¿Ah, sí? No sabía. Bueno. Auxi. Sí, dime. Yo estoy condicionando. Uy, el valiente. ¿Qué tal? ¿Cómo estaba el examen? A ver, ¿quién es? Quiero conocerte. Estaba accesible nomás. El de edificios ayer era, ¿no? Sí, ayer era. No, edificios es estudiar de tus apuntes, ir a clases y listo. Aprendes bien, es que el Inge después explica muy bien, muy, muy bien. No hace falta exámenes pasados, nada. Sí. Si ven, lo han confirmado, ven, es verdad. Es que no se asusten edificios. Asistan a sus clases, van a aprender muy bien. A 7 semestres, ¿no? Ya tienen que estar en edificios. Ahí está, hemos dicho 8 fierros, ¿no? Ahí voy 4 en cada esquina, me voy a asegurar eso. Y para mantener simetría voy a poner aquí también esos 4. Ahí está. Bien, hay algo más. ¿Quién me dice qué se le llama esta armadura que estoy poniendo ahorita? Con celeste. ¿Y para qué sirve? Son bases para hacer más hinchado y generar más compresión. Sí, puede ser para la compresión confinada. Nos puede servir, ¿no? Claramente nos va a servir en realidad. Pero para asegurar la sujetabilidad de estas barras, y porque siempre tiene que haber, ¿no? ¿Se acuerdan? Por eso se ponen los estribos, tiene que ser mayor o igual a 90 grados. En este caso, si no había este, pues ¿cuánto era? 180, ¿no? No, perdón, 0, ¿no? 180, sino 0. Ahora pues ya va a haber todo este ángulo, a eso me refiero, ¿no? A estos ángulos, siempre tiene que respetarse. Sí, mayor a 90. En todo caso, estos se llaman, algunos lo llaman horquillas, otros le llaman ganchos, en la bibliografía varía también. Como les digo, es para mantener la sujetabilidad y nos va a servir muy bien esto para el tema de... ¿Qué era? Columnas confinadas, ¿no? Sí, columnas confinadas, para eso es genial. Bien, lo he puesto así nomás, el siguiente ejemplo es columna confinada, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Terminaremos de dibujar, ¿no? Terminaremos de dibujar. Esas barras que acabo de dibujarlo, pues
son 8 fierros, ¿no? Bueno, tendría que hacer uno por uno y todo. Voy a tardar, pero ahí nomás lo voy a dejar. Digamos que ya he señalado los 8. Entonces digo 8 fierros de 16. Ya está. Ahora, lo siguiente es pues el estribo, ¿no? El diámetro y el espaciamiento. Eso hay que hacer ahora. Estribos, phi de cuánto será y cada cuánto irá. Eso tenemos que calcular. Para ello, vamos a... Les muestro lo siguiente. Miren, para el cálculo del estribo, vamos a decir esto. Miren, el diámetro del estribo es el mismo que usábamos en corte. Digo, en... ¿Por qué digo corte? En tracción simple y tracción compuesta. Tiene que ser mayor o igual a 6 milímetros. A phi de 6, vamos a decir. También tiene que ser mayor o igual a un cuarto del fierro longitudinal máximo. Phi longitudinal máximo, lo estoy poniendo. Ya, y tiene, no tiene, bueno, tiene que ser menor o igual a 12 milímetros. Entonces, a ver, ahora reemplacemos aquí. Estos son 6 milímetros, ¿ok? ¿Esto cuánto sería? Un cuarto de fierro longitudinal máximo es 16, ¿no? Entonces puedo poner aquí 16 milímetros. Eso me va a dar 4 milímetros. Sí, entonces puedo poner eso incluso, 4 milímetros. Ahí está. Y 12 milímetros, ¿no? Nunca mayor que 12, perfecto. Entonces, ¿qué me queda? ¿Este o este? Sabemos que este no hay en el mercado, 4 milímetros. Y tiene que ser mayor, nos dice, ¿no? Mayor que 6 milímetros, mínimamente. Entonces, adoptamos eso. Y esta es nuestra primera respuesta. Y con rojo sigamos. A ver, entonces son phi de 6. ¿Cada cuánto irá? Eso vamos a hacer ahora. Miren, la separación transversal, por eso es que ese sub T, depende de los siguientes valores. Dice que tiene que ser menor o igual a 15 veces el diámetro longitudinal mínimo. Luego tiene que ser el mínimo de qué, de lo siguiente. El mínimo de A y B. Ahorita les explico eso, si no está claro. Y menor que 30 centímetros. No puedo separar mis estribos más que 30 centímetros, eso me dice, ¿no? Reemplacemos ahora datos nuevamente. ¿Cómo sería? 15 veces el diámetro longitudinal mínimo. Como aquí no hay el diámetro longitudinal mínimo porque es uno solo, pues igual, de todas maneras voy a poner 1.6 centímetros en todo caso. ¿Cuánto sería eso? Y el mínimo de... A y B, y A y B la sección, ¿no? Eso sí lo pondré aquí para que esté mejor. Ambos lados miden pues 55. Aquí y este más. Entonces B vale pues 55 y A vale también 55. A eso se refiere, ¿no? Centímetros, ambos. Sigamos. Aquí el mínimo de 55 y 55, obviamente es el mismo valor. Estos serían los 55 centímetros. Este ya está descartado de por hecho, ¿no? Porque nos dice que no tiene que ser mayor que 30 centímetros. Ahí está. Está entre este o este. El mínimo de todos tengo que usar, ¿no? ¿Cuánto es 1.6 por 1? 1.6 por 15. 24. Ya, 24 centímetros sería, ¿no? 24 centímetros. Entonces, estoy entre estos dos. Y el menor de ambos es, pues, claramente este. Pues le voy a poner doble check. Ahí está. Ahora, aquí me dirán muchos, ¿por qué Auxi estás poniendo cada 24? Y no cada 22 o 22.5. Hemos dicho siempre redondear al menor, ¿no? Son varios criterios. Se puede redondear también al... A cada centímetro es permitido también, siempre y cuando haya un nivel de control considerable. No, cuando digo considerable es pues que haya un profesional en el área, ¿no? Que pueda hacer esos controles. 24 es sencillo de calcular, como verá. Múltiplos de 24 sería 48, después sería 72, si no me equivoco, o estoy mal. Pero ya, se puede hacer, ¿no? Se puede hacer eso, como les digo. En puentes, les adelanto, es permitido hacer cada un centímetro. Ya en este tipo de estructuras de hormigón armado, yo en columnas lo mantendría con 24, pero ya cuando estemos en vigas tal vez podemos hacer algo más fácil, ¿no? Si no 24, sino 22.5 podemos hacer esa modulación, estaríamos por el lado de la seguridad incluso, ¿no? Entonces, el múltiplo inmediato sería 45 y así, ¿no? Yo lo dejaría ahí, pero como digo, pueden poner esto 22.5 para mayor seguridad todavía. Entonces, eso ya les dejo a ustedes. Ahora, como último punto, nos toca calcular lo que hemos visto el día de ayer. Que sería, ¿hay alguna pregunta? Sí, Oxy, una consulta. Dime. En caso que estuviéramos usando dos armaduras longitudinales, por ejemplo,
4 phi de 16 y 4 phi de 20, por ejemplo. Cuando nos pregunta de esto de hermosura longitudinal máxima y mínima, ¿a eso se refiere? Correcto. En este caso, el 20 que mencionas va a ser el máximo y el 16, creo que dijiste, va a ser el mínimo. Así es. Ah, ya. Gracias, Así gracias. es. Muy bien. Muy bien. Tu pregunta, interesante. Está bien. Ahora toca calcular el S sub L, que es la separación longitudinal entre fierro y fierro, para que garanticemos el paso del hormigón, ¿no? ¿Cómo se calculaba eso? Ayer lo hemos visto, están fresquitos. ¿Creen que lo pueden hacer? Por participaciones, esto, por dos participaciones. Es reemplazar nomás, les voy a dar los datos necesarios. A ver, hagámoslo, practiquen. Como les digo, todo es práctica. Si ustedes no practican y ven nomás, no está bien. Primer dato, recubrimiento geométrico de 2,5 centímetros. ¿Qué más necesitan? Tienen todo después. Vamos, calculen, a ver, y levantan la mano y nos dicen cuánto les sale esa separación, ese sub L. O lo hacemos conmigo. Yo quiero premiarles que participen y que aprendan, ¿no? Pero si no, lo hacemos conmigo. A ver, ¿qué dicen? ¿Se animan? Si quieren, nomás. Al gana gana, Oxy. Al gana, ¿cómo al gana gana? Sí, es, la vida es una competencia. Pero la cosa es hacerlo bien. No importa si tardas, pero lo haces bien, está mejor, ¿no? Puedes hacerlo rápido, equivocarte, no, no da. ¿Lo hacemos Puede conmigo o ser. lo hacen ustedes? ¿Qué dicen? A ver. Puede hacerlo, Oxy. Es que no lo notó, no lo anoté porque lo hizo muy rápido ayer. Sí, pero ayer mismo le subí el documento que hemos usado. Miren, ah, aquí está. Por si acaso, ¿no? Por si no lo han visto. Hemos acabado tracción y aquí ya está. Apuntes, diseño, atracción, dice. Y ahí está, son 17 páginas. Y en la última parte debe estar. Ahí está, lo que les digo. A ver. Como les digo, si no participan, lo vamos a hacer conmigo, no hay problema. Aquí una preguntita. 2,5. Sí, dime. Pero es un poco saliéndose del tema. Un favorcito, Oxy, su pizarra está en negro. No sé si lo podría cambiar a otro color, aunque sea oscuro, porque a veces no se nota el puntero. No sé si es solo mi compu. Así, a ver, vamos a ver el retorno. Sí, cuando nos indiquen el puntero y no logro Ah, ver. cierto, tienes toda la razón. A ver, ahí. Ah, otra cosa ahora, ¿no? Ah, ya. No sabía. Bueno, lo voy a tener en cuenta. Pero es más cómodo Así para mí que pues. esté negro. Ya no ¿No se importa. puede hacer otro color oscuro? ¿No tiene? A ver, vamos a ver si tiene. No, solo es negro nomás. Sí, no hay otro. A ver, calculen pues. Permítanme hacer algo. Esta hojita está. Lo vamos a borrar. Y ahí tienen. Ahí tienen recubrimiento geométrico, ¿no? Únicamente le estoy pidiendo cuánto vale el S sub L. Aquí está el recubrimiento geométrico. Ahí alguien ya participa. Una persona más. Para el S sub L hay tres consideraciones, ¿no? Igual. Hay dos personas. Qué bien, me alegro. Buen mensaje, hace rato. A ver. Miren el tamaño. Ya, Milton nomás. Milton, siempre activo. Muy bien, Milton. ¿Alguien más lo tiene? ¿2,5 es el recubrimiento geométrico? Pucha, ¿esto qué ha pasado? Ahí está Juan José González. Uy, muy bien. A ver, ¿cuánto le sale? Milton primero. 22 centímetros. 22 centímetros. Juan José. También, Oxy. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Ya, hay que tener en cuenta esto más, ¿no? No había dicho, ¿no? Tiene que ser mayor o igual a 2 centímetros, habíamos dicho. Ya me olvidé, ¿ve? ¿Qué más había que cumplir? Ustedes que están fresquitos. No tiene que ser, bueno, tiene que ser menor o igual a 35, me acuerdo ese. ¿Qué más había? Había un segundo. Mayor o igual a al diámetro máximo.
Ah, ya, al diámetro, al fiero longitudinal máximo. Muy bien. Y habíamos puesto un tercero, ¿no? Que era un 1.25 veces el tamaño máximo nominal del agregado. A ver, reemplazaremos datos. Ayer me he dado cuenta de esto y los que están presentes, por favor, van a cambiar ya. Miren. Después de mandarles nomás, pucha, como que ya era tarde. Miren, aquí ustedes me han calculado 1.90 o 1.9 centímetros, era 3 cuartos, pero a eso había que multiplicar 1.25. ¿Cuánto sería eso? No me he dado cuenta, pues. Esto ya no es 1.9, sino es, a ver, 2 punto. Dos punto 38. Ah, ya, 2.38 centímetros. Entonces, ese había que tener cuidado, ¿no? Y aquí es pues, mayor que 2.38, sí, es menor que 35, sí, perfecto. Siguiente. ¿Es mayor que, sí, 4.7 es mayor que 2.38? Sí. ¿Es menor igual que 35? Sí, entonces también está bien, ¿no? A eso nos referíamos. Y eso lo van a cambiar ya. Es lo mismo vamos a hacer aquí. A ver, ¿dónde estábamos? Aquí estábamos, ¿no? Ah, hemos dicho que vamos a cambiar de fondo. A ver, permítanme hacer algo ya. Rápido va a ser. Pucha, ¿por qué estoy poniendo este? Ay, me he equivocado, no importa. Volveremos atrás. Bueno, ahí nomás. Bien. Entonces, ¿cuánto le sale? A ver, ayúdenme. Esto es 2 centímetros nomás. El máximo es 1.6 centímetros del fierro, ¿no? Tiene que ser menor o igual a 35. Vamos a usar lo mismo, 2.38 sería, ¿no? Entonces me tengo que percatar que esté en este rango, ¿no? Muy importante. Que sea mayor que 2.38, pero no mayor que 35. A eso se refiere. Y estos 22 que acaban de calcular está en el rango, ¿no? Entonces, por eso es que está bien. ¿Ven necesario que hagamos este cálculo del S sub L, la separación longitudinal, esto que estaba con amarillo, o no? ¿Qué dicen? Ya que todos nomás han participado. Si lo puede calcular, por favor. Ya, lo vamos a calcular. Los que lo han hecho pueden ir a desayunar un momento. Vuelven en 5 minutos o menos. A ver, ¿cómo sería? Y a ver, haremos esto. ¿Dónde está? Este es, ¿no? Ayer lo hemos subido. Vamos a usar lo mismo, solo la fórmula. Pueden estar dibujando o haciendo de nuevo. No fórmula, sino deducción, no sé cómo quieran ver esto. Bien. Aquí vamos a pegar. Sabemos que la base de nuestra columna es, pues, ¿cuánto era? 55. Sí, es 55 la base. Ya. Esta base es igual a dos veces el recubrimiento. Aquí lo voy a poner para que se entienda mejor. Miren. Reemplacemos. Tal vez esto no ha quedado claro. A ver, lo voy a explicar ahora un poco mejor. Todos estos 55 centímetros es igual a dos veces el recubrimiento geométrico. Y el recubrimiento geométrico es pues esto, hasta antes de llegar al estribo. Ese se llama o es el recubrimiento geométrico. Hasta ahí ya está, ¿no? Más dos veces el diámetro del estribo. Ah, pues esto sería, ¿no? Este diámetro del estribo. ¿Ven? Cada vez nos estamos cubriendo esos 55 centímetros. ¿Qué más tenemos? El número de barras multiplicado por el diámetro del mismo, ¿no? Quiero que noten algo. Todos tienen que estar en las mismas unidades. Por eso es que esto está en centímetros. Esto también tiene que estar en centímetros para que sea dimensionalmente correcto, ¿no? Centímetros y centímetros. A ver, ahora sí. ¿Cuántas barras tenemos? En este caso, para el ejemplo, hay 3 barras. ¿Y qué diámetro tiene cada barra? 1.6 centímetros, ¿sí? Si es bien 16 milímetros, pero en centímetros es 1.6. Entonces, ya estaríamos cubriendo esta parte. Este y este. Noten que únicamente nos falta cubrir lo que está con amarillo, que sería el S sub L, que es la variable en este caso, ¿no? ¿Y cómo se calcula eso? Miren, es el número de separaciones por el S sub L y el S sub L tiene que estar en centímetros también. En este caso, ¿cuántos números de separaciones va a haber? Dos. Uno y dos.
¿Cómo se hace eso? Es únicamente el número de barras menos 1. ¿Cuántas barras tenemos? 3. 3 menos 1 es 2, de ahí sale, ¿no? Si podemos tener, no sé, a ver, me voy a inventar 5 barras, ¿cuántas separaciones hay? 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas separaciones es el número de barras 5 menos 1, y eso es pues 4, y cumple, ¿no? Ah, entonces, pues miren, nosotros ahora vamos a despejar únicamente este S sub L, y si despejamos este S sub L en la otra hoja, ¿cómo sería? Aquí me van a ayudar, ¿ya? Esta separación longitudinal es igual a, con calmita, sería igual a la base, A sería en nuestro caso, ¿no? Menos dos veces el recubrimiento geométrico, eso era de dato, menos dos veces el diámetro del estribo, menos el número de barras por el fiero longitudinal, por el diámetro, mejor dicho, y todo eso dividido entre el número de separaciones. Sabemos bien, y por si acaso, ¿no?, que este número de separaciones es igual a al número de barras, en este caso 3, ¿no?, menos 1. Y eso es 2. Y hemos dicho por qué es 2, ¿no? Aquí en el gráfico mismo se evidencia que son 2. Ahora sí, reemplazaremos datos. ¿Cómo sería? El S sub L es igual a, a ver, de memoria, me voy a acordar. Y si no me acuerdo, me ayudan ustedes, ¿ya? Sería igual a era 55 centímetros, menos dos veces el recubrimiento se les había dado, que es 2.5 centímetros también. Menos dos veces el diámetro. Y el diámetro es 6 milímetros, pero en centímetros sería 0.6. Menos número de barras. En este caso hay 3. ¿Qué diámetro tiene cada barra? 1.6, ¿no? 16 milímetros en todo caso. El número de separaciones, habíamos dicho que es el número de barras 3 menos 1. O dos directamente puedo poner, pero por si acaso, ¿no? ¿Cuánto le sale esto? Es 22 óxido. Ahí está, pues de ahí sale. ¿Ha quedado claro los que tienen esa duda? Fi del estribo es el diámetro del estribo, ¿verdad? Sí, 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 es el diámetro del estribo. Ya, pero ¿ha quedado claro? ¿No me han dicho? Sí, sí. Ah, ya. Como bien, el agua. Ah, ya, perfecto. Ya está. Ahora sí, con eso habríamos terminado este ejemplo. A ver, voy a revisar si... Creo que es eso todo, ¿no? A ver, un ratito, permítanme. Sí, ya hemos acabado. Ahora toca hacer un ejemplo 2 con esbelteces. O no hacemos eso o directamente nos vamos al confinamiento, al ejemplo por confinamiento. ¿Qué dicen? Haremos con esbeltez, ¿no? Ya. Como todos dicen que hagamos, hacemos entonces. Este sería nuestro ejemplo número 2. Y tiene un enunciado. Quisiera que esto lo anoten igual. Esto lo voy a pasar al final nomás ya, así que es mejor que apunten siempre. Diseñar por confinamiento. No es pues por confinamiento, estoy equivocado. De nuevo, calcular la altura, L le voy a poner así, no sé si es L ya, de la columna. Y su... La última, ¿no? Y aquí nos da algo más, columna con secciones mínimas de diseño. Uf, ¿qué dirá eso, no? ¿Qué nos querrá decir? Nos dice que usemos un H25, usemos también un B450, condiciones normales de control, y nos da algo más. Ahí mismo yo lo voy a anotar. Dice, a ver, que la esbeltez mecánica, ya nos da, ¿no? Es igual a 35, además, que beta vale pues 0.7. Ya quizá estos nuevos términos, nuevos datos sean un poco dudosos, lo vamos a ver, no se preocupen, con el ejemplo, a medida que lo desarrollemos, ¿ya? Apoyándonos siempre en nuestros apuntes. Bien, entonces nos piden calcular esto, ¿no? Esto nos están pidiendo calcular. Y dice que nuestra columna tiene secciones mínimas. Ahí vamos a hacer una pequeña aclaración sobre eso, ¿no? Primero, anotamos. ¿Cómo le podemos poner? A ver. Disposiciones constructivas mínimas, le voy a poner ya. Disposiciones constructivas mínimas.
Me van a decir cuando sea 8 y 25, ya, si no me voy a pasar. Porque se tienen que ir a JTP, dice que hasta las 8 y media nomás les acepta, me estaban comentando el anterior, ¿no? ¿Es verdad eso o solo así nomás le han dicho la Oxi? Puntuales, Auxi, 10 minutos nomás, no espero. Ah, ya, entonces 25 me van a decir, pero cuidado que se olvide. Bien, cuando digo disposiciones constructivas mínimas, nos referimos más que todo a dos tipos de excepciones. Puede haber más, sí, pero dos, los más convencionales para este tipo de elementos sometidos a compresión, ¿no? Primero vamos a hablar acerca de las columnas rectangulares, ¿ya? Nos podemos anotar eso. Columnas rectangulares. Y el siguiente pues sería columnas circulares. ¿Ya? A ver, ahora les explico con un color azul. En columnas rectangulares, por eso dice disposiciones constructivas mínimas, esta palabra es demasiado importante, nos dice que el diámetro mínimo que tengo que usar es pues 12 milímetros. No puedo usar 10, no puedo usar 8, nada. El diámetro longitudinal, ¿no? Para el estribo claramente el mínimo es 6, eso no hay que olvidarse, ¿no? Es el fierro longitudinal mínimo, 12 milímetros. Además que nos dice que pues tiene que haber cuatro fierros como mínimo. Cuando digo cuatro fierros como mínimo, ya tienen que entender que es única en cada esquina, ¿no? Y la sección es pues 25 por 25, lo que ayer mencionaba uno de sus compañeros, ¿no? Hacía una pregunta, entonces esa es la sección mínima para columnas rectangulares. En cambio, para columnas circulares, entonces podemos poner A por B incluso, ¿no? Ahí está. En columnas circulares, aquí no cambia, el diámetro es el mismo, porque es columna, ¿no? Por ese motivo. Longitudinal mínimo voy a poner 12 milímetros, 12 minutos casi pongo. Y ahí aquí, ¿qué más sería? A ver. Este caso no es base altura, es diámetro directamente, ¿no? Diámetro de 25 centímetros. ¿Cuántos fierros irá? ¿Cuatro igual? A ver, ¿quién se anima? ¿O quién sabe? Mínimo. Ocho. Una, ocho. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? ¿Alguien da más? Nos dice que el diámetro vale 25, ¿no? Ok. A ver, dice 8. ¿Será 8? Bueno, nadie participa, ¿no? Lista, llamaremos. No, no va a haber lista hoy día. Por ser una clase atípica. El horario atípico, mejor dicho, clase atípica. Seis fierros es, ¿ya? No se van a olvidar. Sí, el área, no, mejor dicho, se puede hacer eso también, ¿no? 360 grados. Entre 6 sería cada 60 grados, ¿no? A manera de recordarse, como quieran ver. Pero 6 fierros es el mínimo cuando tenemos columnas circulares. Eso tampoco se van a olvidar, ¿no? Puede que en el examen así les pregunte, entonces ya saben. 6 mínimo. Listo. Ahora sí, recién. Recién, recién. Punto número 1. ¿Qué sería? Y aquí, ¿quién lo tiene? A ver, participaciones. Eso, muy bien. Pero no quisiera que sean los mismos. Ah, más bien, más bien, más bien. Es que ya tienen participaciones, ¿no? Ya no. Vamos a dar oportunidad a sus compañeros también, ¿ya? Julio, Rodrigo, pero tú has participado ya, Julio. María Eugenia, vamos. Gracias, Oxy. FCD es 16.67 megapascales. FYD es 391.30 megapascales. Y EpsilonYD es 1.96 por 1000. Ya, muy bien. Está perfecto. El FYD es este y el EpsilonYD, que es la deformación de fluencia, 1.96, ¿no? Entonces ya tenemos los datos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ah, no, pues este no es nuestro ejemplo, ¿no? Tengo que volver a pisar. Bien, el punto 2 sería pues cargas, ¿no? Hagamos eso ahora.
cargas. Y en cargas habíamos dicho que en columnas rectangulares nos dice, ¿no? Columna con secciones mínimas, eso sí vale la pena dibujar. Eso es lo que voy a hacer ahora, ¿ya? Y con un grosor más notorio. Ahí está. No es tan cuadrado, ¿no? Otro 5, pucha. Ahí está. Ahora sí está mejor. Ya. Pongámosle sus dimensiones. 25 por 25 habíamos dicho. Primero, sección mínima. Pongamos eso, ¿no? 25 por 25 centímetros. Además, nos dicen 4 fierros de 12 como mínimo. Y en cada esquina, eso ya tiene que estar entendible, ¿por qué no? Eso voy a anotarme también. 4 fierros de 12. ¿Qué área les da? Su A sub S, ¿cuánto sería? Ya, a ver, Julio, ahora sí. 4,52. Ya, 4,52 centímetros es el área, ¿no? Muy bien, de estos 4 fierros de 12. Perfecto, ya está. El punto 3 ahora, vámonos al punto 3. ¿Qué sería? Solicitaciones. Solicitaciones. Bien, a ver, hagamos algo antes. Nos decían, nos daban un beta igual a 0,7, ¿no? A ver, ¿de qué se referirá? Se refiere al tipo de apoyo, ¿no? ¿Se acuerdan? Al tipo de apoyo que teníamos en este caso, ¿no? Como nos dan 0,7, pues había sido articulado y empotrado. Antes eso nos va a ayudar a dibujar ahora, ¿no? Articulado, empotrado. Con un color negro. Dibujamos nuestra columna, no sabemos qué altura tiene y dice que es articulado y empotrado. Ahí está. Ahí sale el beta, ¿no? Para eso nos ayuda. Como estamos en el punto 3 de solicitaciones, sabemos bien que la solicitación que le va a llegar a esta columna va a actuar aquí, ¿no? Así va a actuar. Ya. Y eso va a hacer, pues, que tenga una solicitación constante. Ya. Hasta ahí estamos bien, pero un ratito, por peso propio, esto que hace que se vuelva trapezoidal, ¿no? Ahí está, entonces aclaración les doy, ¿ya? Entonces decimos que este primero, vamos a poner negativo porque es compresión, ¿no? Decimos que esta primera ordenado, este primer valor, es pues el NU. ¿Sí? Es el NU, el que le está llegando, ¿ya? Además, y perdonen, esto también sería igual a al NU que le llega, pero más el G de diseño por peso propio. Y ya vamos a decir que este va a ser el NU máximo. ¿Ya? En realidad tendríamos que diseñar con este, ya lo hemos visto en el anterior ejemplo, pero a nosotros nos están pidiendo únicamente este valor, el NU. ¿Ya? Entonces eso tenemos que calcular. Ahí están las aclaraciones del beta, el beta igual a 0,7, ¿no? Bien, ahora ya está en el diseño, ya estamos. Toca ahora hacer el punto 4, en el solicitaciones. El punto 4 sería por diseño, ¿no? Ya. Supongo que lo están copiando. Supongo que sí. Bien. El punto 4, ¿qué dice? En el diseño. Nos daban un dato muy importante, que era la esbeltez mecánica. Vale, pues, 35. Bien. Sabemos algo. Que la longitud de pandeo es igual al beta por la longitud L. Y esta longitud L es pues este, ¿no? El azul. Longitud L es pues la altura de nuestra columna. A ver, revisaremos eso, ¿no?
Ahí está, ¿ven? La longitud de pandeo es la distancia entre dos puntos de inflexión de una columna sometida a compresión. Exacto. Se debe tomar en cuenta el tipo de apoyo. De ahí viene el coeficiente beta, que es el factor de longitud de pandeo. A eso le tengo que multiplicar la longitud de la columna. Es así como voy a obtener la longitud de pandeo. Ahora, ¿para qué estamos haciendo todo eso? Aquí, miren, le voy a tomar una captura. Quizá todo esto, creo que vale la pena. Sí, a todo eso le capturaremos. Y eso nos vamos a poner aquí. Pues ya estarán notando algo, ¿no? Que y los datos se van acomodando poco a poco con los datos que nos dan y demás, ¿no? A ver, calcularemos primero, ¿les parece si calculamos primero el radio de giro mínimo? ¿Cómo se calcularía? Reemplazaremos, ¿no? Sabemos bien que bien, haremos todo en una misma. La inercia dividido el área. Reemplazaremos, pues. La inercia es VH cubo sobre 12. La inercia fuerte, ¿no? Y el área es, pues, VH, V por H nomás. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí se van, B y B se va. ¿Qué más? Y me queda un cuadrado, sale y finalmente pues me quedaría lo siguiente. H sobre raíz de 12. Así sería, ¿no? La inercia mínima. Bien, a manera de generalizar, ¿cómo dice iner o no inercia? Radio de giro mínimo. Lo podemos poner así también. El mínimo, porque se han simplificado, ¿no? El mínimo valor de B y H de la sección de nuestras columnas, todo eso dividido entre raíz de 12. Como en este caso es 25, es lo mismo que 25, por eso que se simplificaban, entonces únicamente toca hacer eso, ¿no? Sería pues 25 centímetros entre raíz de 12. ¿Cuánto les da eso? 7.22. Ya, los que están participando sin levantar la mano igual me van a hacer recuerdo, ¿ya? 7.22 centímetros. Ya, ya está. Quiero que noten algo, miren, con un color rojo. Ya tenemos este valor de del radio de giro mínimo, la esbeltez mecánica también ya tenemos. Ahora podemos calcular qué cosa, la longitud de pandeo. Una vez que conozcamos la longitud de, ya se conoce la longitud de pandeo, beta ya conocemos, pues ya podemos conocer cuánto sería la altura L de la columna. Y ahora una nueva hoja necesitamos. ¿Cómo vamos con la hora? Uf, ya son y 24. A ver, ¿qué tanto nos falta? De una vez, determinaremos el valor de L, ¿ya? De una vez, de una vez. Habíamos dicho, ya tenemos esto, podemos determinar la longitud de pandeo, reemplazando aquí arriba, ¿no? Es únicamente multiplicar el radio de giro mínimo por la esbeltez mecánica que nos daban de dato. ¿Cuánto sería eso? 722 por 35. 252.59 centímetros. 252.59. Ya, muy bien. Lo voy a continuar aquí, centímetros, ¿no? Ya, lo voy a continuar aquí intencionalmente porque aprovecho por esta ecuación que me va a servir. Ya, entonces, ¿qué tenemos? La longitud de pandeo dividido entre beta me va a dar la longitud de la columna. Ya, en todo caso, pues reemplacemos datos, ¿no? Sería pues 252.59 entre beta. Y beta nos decía, aquí, ¿no? Lo puedo poner 0,7. 0,7. ¿Cuánto les sale esto? 360.84. Ya, 360.84. Entonces voy a anotar. 360.84 centímetros. En metros sería pues 3,61 metros. Esa es la primera respuesta, ¿no? Eso es lo que nos pedían. Miren, calcula la altura L de la columna. Con estos datos y hemos dicho sección mínima, ahí está. Entonces, esta columna tiene una longitud, o había tenido una longitud de 3,61. Más adelante vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué capacidad o qué esfuerzo último de compresión resiste o qué fuerza de compresión resiste último con esta longitud de altura, con esta altura de la columna? Ese es en el siguiente paso, ¿sí?
Ese sería el siguiente paso, pero como el tiempo no nos da como siempre, lo vamos a tener que continuar el día miércoles. Terminamos este ejemplo, hacemos un ejemplo de columna confinada y el día viernes iniciaríamos flexión. Sábado más posiblemente vamos a pasar, ¿ya? Les diré nomás desde ahora. Sí, vamos a acabar el martes con compresión simple, compresión simple. ¿Hay alguna duda? A ver, hay dudas, creo. Vamos, Milton. Oxi, una consulta. Nos ha salido 360,84. En todo caso, ahora no influye 2 milímetros, pero ¿no sería mejor redondear al inferior? Correcto, eso sería, ¿no? Sería el 3.50, por seguridad de nuevo. Pero vamos a seguir calculando con esto. Sí, a manera de ejemplo académico nomás. Oxi, entonces de 5 milímetros en 5 milímetros bajamos. No, la modulación incluso puede ser hasta 1 centímetro, ¿no? Y tal vez yo diría no 371, sino 360. Puede ser también 350, como les digo, depende mucho de las disposiciones arquitectónicas. Como les digo, aquí la arquitectura nos va a imponer directamente la altura, ¿no? Nosotros fácilmente podemos calcular con eso, pero ¿qué tal la arquitectura no permite? Ahí es donde hay que analizar, ¿no? Así es. Está bien, Oxi. Ya, muy bien. A ver, ¿dónde está nuestra clase? 1 hora y 15. Ya, ahora les registro las participaciones, no se vayan todavía. Hemos estado 54. Voy a tomar captura a mi pantalla ya. No, mentira, mentira. ¿Qué fecha es hoy? 17.09 de los 22, hormigón armado. Tiempo que ya no grabo, ojalá pues se grababa bien, a ver. Bien, continuando el ejemplo que lo hemos dejado. Este Miércoles, caso de es mi tiempo que voz. mencionas va a ser en. Ya. Ya está grabado. Lo voy a subir al Drive y les voy a compartir igual. Pero ustedes tenían que atender, ¿no? Bien. Bien, compañeros, los que no tengan participaciones, no hay listo ya, por si acaso. Nos veríamos el día martes, ya. Que tengan un buen fin de semana, descansen un poco y continúen con sus deberes. Y eso, nos vemos el martes. Participaciones ahora. A la práctica lo voy a elaborar estos días. Ya van a tener dos prácticas, uno de tracción y uno de compresión simple. ¿Ya? Es este, ¿no? Si me han dictado, no han levantado su mano, no pasa nada, igual les voy a registrar. Digan nomás, ¿ya? A ver, empezaremos. María Eugenia. Creo que estás abajo. 198. Ya. Julio Rodrigo. E20. 20. ¿Quiénes tenían dos? Me acuerdo que era Juan José y Milton, ya. Juan José. 78, por favor. Ya. 78. Muy bien, Juan José. Milton Hasef. 117. 117. Muy bien, Milton. Brandon Víctor. 119 óxido. Ya. Gabriela Rosalía. 204. Y Fernando Quino. 136 auxiliares, gracias. Ya, 136. Aquí está. En la siguiente vamos a sacar al azar para que participen. Siempre participan los de siempre. Y está bien, no es que esté mal. Hacen bien, hacen lo correcto. Aprenden mejor. Vamos a tomar al azar, pero para el siguiente, ¿ya? Igual. Muy bien, pues compañeros, les reitero nuevamente que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el día martes. Vamos. Hasta luego, Oxy, gracias. Hasta luego, Brandon.